Los pintores realistas y quiqueños siguen perseverando en su arte. Esta vez exponen en la Sala Collahuasi una veintena de obras que dan cuenta de su trabajo y de las nuevas propuestas que dan cuenta del derrotero que siguen en este siglo XXI. Un maestro de la pintura realista local nos da una clase gratuita. Por esta parte, ¿no es cierto?, donde el agua llega a la orilla, que se nota con cierta tranquilidad, ¿dónde está la gracia? Que tú estás reflejando el cielo en esto. Entonces, no puedes, tienes que balancear de tal manera que sea atractivo, porque si es muy exagerado, no se comparte la realidad. El pintor iquiqueño Carlos Tan está una vez más aquí en la Sala Collahuasi para realzar una muestra que se realiza por quinto año consecutivo. Me encanta que haya tantos pintores iquiqueños que tengan esta técnica que para mí es valiosísima. No es llegar y pintar con tanto realismo. Esta es la quinta muestra del colectivo de pintores realistas de Iquique. Yo estoy muy contenta de tenerlos nuevamente acá, porque esta vez nos han traído paisajes, naturaleza, naturaleza muerta. Un abanico amplio de la riqueza cultural de la región está reflejada en esta pléyade de pintores que, a lo largo de los años, se han ganado su espacio en nuestra ciudad. Al elegir el realismo, yo elegí una de las técnicas más difíciles, porque si yo voy a pintar ola, la ola tiene que moverse, tiene que ser suave, y si yo voy a pintar como los caballos que están ahí, tiene que parecer que el pelo le vuela, pero siento que lo más difícil es lograr son los retratos. El retrato por lo general es como la etapa más difícil para un artista o un pintor. Y la prueba de ello es que es tanto en las academias, ¿no es cierto?, como en la vida del artista, es prácticamente lo último que se hace. En esta oportunidad, los realistas iquiqueños dan cuenta de lo avanzado en los últimos años, en los cuales la pintura local ha ido consolidando sus logros. Hermoso todo, ya conocía por ejemplo la fotografía del señor Marinkovic porque he venido a las exposiciones de él, de la señora Cano también. Hermoso, hasta el momento todo lo que estamos viendo, hermoso, bello y es un deleite a nuestros ojos. Realismo, dice la Academia, es la denominación de un estilo o movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX. En nuestra ciudad, los artistas que partieron con esta técnica lo hicieron a fines de los años 90. Yo me inicié públicamente con mi primera exposición individual el año 2002. Desde ahí comencé a exponer, comencé en el Teatro Municipal. Fueron mis inicios, no he dejado de pintar, no he dejado de exponer desde entonces. Yo aprendí a pintar al óleo como a los 16 años, y ya como a los 20 años ya me dediqué ya a pintar y después a hacer exposiciones, actualmente hago clases de pintura. Alexi Marinkovic, quien también ha dado clases y formado a pintores en el norte del país, ha ido incluso más lejos con el neorrealismo. Si bien es cierto, es realismo, pero entra en la categoría del neosurrealismo. Entonces, el hacer este juego con la hoja del papel dando la vuelta y que la misma figura que aparece en la fotografía la sostiene, es una cosa irreal, era un poco la idea, ¿te fijas? Para los realistas y muy en especial para quienes quieren dedicarse a los desnudos, por ejemplo, hay un problema grave, la falta de modelos. Conseguir una modelo en Iquique, desgraciadamente seguimos siendo en ese sentido provincial. Tú hablas de una modelo para posar desnuda para un cuadro y abren los ojos y creen que, no sé, pensarán que somos como psicópatas. Y la verdad es que nada más alejado, o sea, perdón sin ofender a las damas, pero es un elemento.
¿ya? Al cual yo voy a trabajar, al cual yo le voy a sacar una fotografía, a la cual le voy a sacar partido después en una tela, en una pintura, pero es eso. Otro problema con el realismo es el tiempo que requiere un trabajo. A veces, en un año, apenas se avanza con un par de obras. 2 meses, 3 meses. Sí, sí. Y eso es poco, ¿eh? Porque yo me he demorado hasta 6 meses en un trabajo. He estado 6 meses haciendo detalles, cuadros más grandes. Depende también del tema, depende del formato y el manejo del tema. Eso depende cómo uno va terminando. Hay cosas que salen rápido y otras no. Algunos de los pintores locales han alcanzado tal maestría en sus obras que, entre sus propios pares, son reconocidos por este nivel de excelencia. He trabajado con muy buenas galerías de Santiago, he tenido la suerte de estar exponiendo con lo mejorcito que hay en Chile y he tenido la suerte de recibir además un galardón entregado por el Príncipe de Asturias, el actual rey de España. Hay muchos pintores ya grandes, digamos, señores, no sé, como Carlos Tam, que él ya alcanzó un nivel de, en su trabajo, un nivel, ya tocó techo, pero claro, el techo de él es espectacular. Ustedes, si ven la obra de Carlos Tam es espectacular en lo que hace. Entonces, él ya no va a evolucionar más, pero con lo que ha hecho, no necesita evolucionar más. No, al contrario, uno nunca deja de aprender, mientras más pinta, más cosas descubre. Como dice el dicho, ¿no es cierto?, el adagio popular dice que la práctica es el maestro. Es uno mientras más pinta, más practica, más aprende. Increíble, pero yo sigo aprendiendo cosas nuevas y las voy aplicando. Al final de la jornada, lo importante es que el público disfrute del arte y valore este espacio que, por quinto año consecutivo, recibe a los pintores realistas locales. Bueno, la verdad es que me ha parecido bastante interesante. Vine a ver una compañera, por eso ella me invitó para acá y lo encuentro bastante profunda la perspectiva que tienen los artistas hacer las pinturas, hacer cómo ven el mundo. Lo encuentro que es bastante profundo, interesante, que emotiva. Dan un sentimiento a través de sus pinturas y creo que están logrando su objetivo como pintores. Los pintores realistas durante el mes de octubre en la sala Collahuasi.